tal? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos. Aquí arrancamos un nuevo programa de Deportes al Toque, como siempre, a través de la pantalla de Canal 2, Cable Video Cerrito. Y en este primer bloque vamos a charlar un rato con el técnico de Unión Agrario Cerrito, que estuvo jugando el pasado día viernes el primer amistoso del año frente a Vial Fútbol Club en condición de visitante. Vamos a ver cómo le fue al verde, cómo fue el partido. Así que lo presentamos ya mismo al técnico Pablo Comas. Pablo, gracias por este tiempo. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, Guille. Buenas noches, Sergio, ahí también. Un saludo grande para toda la gente de Cerrito nuevamente. Bueno, sensaciones de este primer compromiso amistoso. Bastante raro, ¿no? Ya culminando el año, primer partido para Cerrito y para Viales. Sí, el primer partido de la segunda etapa del año. Nosotros habíamos jugado la vez contra Oro Verde y contra Neuquén unos partidos amistosos, pero bueno, ahora moviéndose un poco después de lo que fue la pandemia. Y bueno, la verdad que conforme, contento con los chicos, porque hay una buena predisposición para el entrenamiento, hay una buena predisposición también de parte de ellos para viajar, para jugar. Tuvimos que hacer dos tiempos de 40 porque ellos tenían dos equipos, entonces nosotros viajamos con 14 jugadores debido a que varios tenían que trabajar, que no se habían podido organizar bien, etcétera. Entonces fuimos con pocos chicos, pero se la bancaron bastante, jugaron algunos 80 minutos, algunos 60, 75, así que bueno, la verdad que contento. Por ahí un poco también preocupado por Juani Robles, que fue uno de los chicos que viajó, que se resintió de una de sus rodillas, pero bueno, esperando los resultados de lo que lo van a revisar ahí Guille, Getty, los médicos allá para saber qué tiene. Esperemos que no sea nada y que vuelva a estar entrenando con nosotros dentro de poco. Bien, ¿y cómo venían siendo los entrenamientos de Unión Agrarios antes de este compromiso, el primero de Paraná Campaña? Nosotros venimos entrenando todos los lunes, miércoles y viernes. Estamos entrenando con el grupo de acá, lo estoy guiando yo. Siempre con la misma planificación los dos grupos. La planificación que me manda Edu. Ya tenemos más o menos los trabajitos. Yo hago trabajos tácticos o de definición. Él hace todo lo que es físico y circuito de pases. Entonces nos vamos complementando. Y estamos viajando una vez cada 15 días para entrenar con el plantel completo. Igualmente eso lo vamos a ir hablando a medida que nos vayamos acercando a alguna fecha probable de inicio. Vamos a tratar de ir modificándolo para empezar a viajar un poco con más concurrencia, para terminar viajando los 3 días a la semana que siempre se viajó antes de que pasara lo de la pandemia. Así que bueno, estamos trabajando bastante bien con un grupo cercano a los 28 jugadores más o menos, dándole la posibilidad a los chicos para que entrenen, porque por ahí estaban entrenando solos o por ahí iban a jugar al fútbol 5, pero no tenían un entrenamiento de club, de equipo. Entonces la idea fue esa desde un primer momento. Hace ya un par de meses que estamos entrenando y muy conforme con los chicos por la predisposición, más que nada por haber acatado la propuesta y también por sumar todo el tiempo, que eso es muy importante. Me imagino lo que habrá costado para ustedes, el cuerpo técnico, convocar a los chicos en pleno contexto de pandemia y aún máxime porque no hay competencia, ¿no? Sí, la verdad que es muy difícil motivarlos, porque al no haber una competencia real cercana, se hace complicado para motivar al jugador. A nosotros también, no te voy a negar, nosotros vivimos con la cabeza puesta en algún partido, en corregir errores, etcétera. Entonces nos cuesta también elaborar una planificación sin tener cerca una competencia. Lo que más que nada se está haciendo es activarlos, volver a darles entrenamientos que hace 6, 7 meses que no tenían, y tratar de lo perdido, que ya lo tenemos perdido, que desde marzo hasta ahora
ponele hasta abril, nosotros le pasamos trabajito. Después de abril ya como que veíamos que no tenía solución, salió la Federación Entrerriana a decir que hasta el año que viene no iba a haber campeonato, entonces fue mucho más difícil motivarlos a los chicos para que sigan entrenando. Entonces fue volver a activar esas fibras que estaban dormidas y darles entrenamientos más competitivos, más reales, más a lo que corresponde el futbolista. Por ahí nosotros notamos que ayer, por ejemplo, que Viale había hecho un poco más de fútbol que nosotros, entonces a partir de ahora vamos a tratar de juntarnos un poco más para hacer fútbol, le vamos a tratar de meter un poco más de reducido, también dependemos de las habilitaciones de la municipalidad de Cerrito para que nos permitan hacer fútbol, etc. Nos vamos manejando a medida que va avanzando todo el tema de las restricciones, todo el tema del club, todo lo que por ahí nos rodea, nos vamos adaptando y tratando de hacer lo mejor posible para que los chicos, al momento de iniciar una pretemporada fuerte, tengan los estímulos necesarios y no tengamos que lamentar ni lesiones ni recibir chicos con 9 meses de inactividad, debido a la pandemia. Se ven muchas diferencias en un partido, a diferencia justamente de lo que se ve en los entrenamientos, se cambia por ahí el rumbo de los entrenamientos, justamente después de un partido de fútbol contra otro equipo de Paraná Campaña. Y se va planificando a medida que uno va avanzando en los tiempos, se va planificando corrigiendo algunos errores o trabajando algunas cosas que todavía no están del todo aceitadas. Nosotros viajamos la última vez a Cerrito y no pudimos hacer fútbol por el hecho de que todavía no estaba habilitada la actividad. Ahora ya creo que ya está habilitada, entonces la próxima vez vamos a poder parar un 11 contra 11 en la cancha. Y va a ser diferente el entrenamiento. En Viale tengo entendido que ya lo habían habilitado hacía mucho y ellos hace varias semanas que vienen haciendo fútbol, entonces por ahí esa diferencia por supuesto que se nota porque está más fino, porque está un poquito más aceitado algunos movimientos, el control de la pelota, algunas cositas muy puntuales que en el partido de ayer a nosotros los primeros minutos nos costó un poco más, pero con el correr del tiempo la memoria del futbolista es bastante sensible, entonces los chicos enseguida pudieron revertir esa situación y empezamos a controlar un poco más la pelota y se vio un Cerrito muchísimo, muchísimo más protagonista que los primeros minutos, así que bastante conforme. Sobre todo por eso, porque ya te digo, nosotros no hemos entrenado un fútbol puntual, un fútbol 11 contra 11 o movimientos tácticos específicos que se hacen cuando se enfrenta 11 contra 11. Y los chicos, cuando se les da una indicación, responden positivamente y lo adaptan enseguida. Entonces eso también me deja muy conforme y me da mucha más ganas porque sé que las órdenes que se les da las adaptan enseguida y lo pueden solucionar enseguida en el campo de juego. ¿Qué cosas hay que cambiar, hay que mejorar y en qué lo notás bien a Unión Agrarios? Por mejorar muchas cosas por el tema de la inactividad, obviamente que tenemos que mejorar y tenemos que volver a entrenar como veníamos entrenando. Creo que a nosotros empezar a viajar y empezar a tener un roce, una constancia más de entrenamiento nos va a dar el ritmo que teníamos antes de que pase lo de la pandemia. Creo que estábamos muy bien antes de que surja la cuarentena y que se frene todo. La verdad que veníamos al 100% y estábamos recontra listos para arrancar. Pero bueno, tenemos que entender también que no es algo que nos pasó a nosotros solo, que había muchos clubes con muchas expectativas buenas, etc. Y mejorar creo que eso, adaptar a los chicos a lo que es un reducido, a lo que es un fútbol, a recuperar ese ritmo que veníamos teniendo. Y después lo bueno y lo que ha tenido siempre Cerrito es la calidad de jugadores.
las individualidades, son los movimientos tácticos que uno les explica, que a los chicos no les cuesta entender. Creo que es un plantel muy maduro, que tiene muchos chicos que tienen muchas ganas, tiene un promedio de edad muy bueno como para entrar en un campeonato, buena altura, buena pelota parada. Hay un montón de cosas positivas que nos llevan a estar tranquilos y a estar conformes con un equipo que se está formando. Siempre hay consultas, hay jugadores interesados que no precisamente son de Cerrito, que quieren sumarse al plantel. ¿Has tenido la posibilidad de comunicarte con alguno? ¿Notás, algún interés por parte de jugadores paranaenses o de otras localidades? Sí. La verdad Porque eso pasa todos los años, ¿eh? sí, me han contado. Sí, a ver, estamos hablando de un club modelo dentro de lo que es la Liga de Paraná Campaña y creo que el jugador de acá de la Liga de Paraná, tanto de Paraná como de los alrededores, tenemos la Liga Diamantina, la Liga de Victoria, etcétera, que les interesa jugar en Paraná Campaña, que saben que es una liga competitiva y que saben que Cerrito siempre es protagonista, siempre va a estar en los primeros puestos, siempre va a estar trabajando bien y es un club muy serio institucionalmente, dirigencialmente. Entonces, creo que siempre hay un interés por el jugador de ir a un equipo competitivo, ir a un equipo donde se trabaje bien, donde tenga una buena estructura edilicia. Hay muchos chicos que sí, que se han comunicado con nosotros y que obviamente uno tiene que evaluar primero qué es lo que tiene, qué es lo que tenemos en el club, qué es lo que tenemos en inferiores y después se verá lo que se trae o no. La idea este año es traer a los chicos que se iban a traer el año pasado. Diego Rodríguez ya está entrenando con nosotros. Germán Zapata se suma esta semana. Dalmiro Detlev también está entrenando con nosotros hace bastante. Tenemos que ver el caso de Ángel Albornoz, que había sido un refuerzo de último momento. Y Milton Schoenfeld está jugando en San Benito, pero ya me confirmó y me dio su palabra de que iba a estar con nosotros en el campeonato, así que en ese sentido, esos son los refuerzos que hoy por hoy están en el club, tienen el pase en el club la mayoría. El único que no lo tiene es Ángel Albornoz, pero tenemos que ver esa situación y también tenemos que ver los casos de los chicos de Cerrito. Hay muchos chicos que por ahí no están entrenando, que hay que volver a motivarlos para entrenar y hay que mover un poco el avispero, como se dice vulgarmente, para volver a motivarlos y que los chicos tengan ganas y estén contentos con el plantel y que podamos tener un campeonato cercano como para competir de una vez, ¿no? Y Diego López, ¿cómo está? ¿Ha podido charlar con él? Ya se ha dicho también en los últimos tiempos que va a volver a jugar en Cerrito, tiene ganas. Bueno, de hecho ahora va a ser papá, muy pronto. Está con otras expectativas a futuro, fuera de lo futbolístico. Pero, ¿has podido tener algún tipo de contacto? Sí, con Diego charlamos. La verdad que estaba contento por sumarse a los entrenamientos. Está entrenando ahí con el plantel. El problema o el tema con Diego es que el pase dejó de pertenecer a Cerrito. No sé bien cómo fue. La verdad que lo toqué medio de oído antes de que se fuera él a Paraná y cuando volvió de Ecuador. Hubo algo ahí que lo sacaron de Cerrito sin pedirlo, no sé bien cómo fue el tema, no me quiero meter mucho tampoco porque son cosas de por ahí los dirigentes y Diego, pero tengo entendido que él, hoy por hoy, el pase no está en el club. Entonces, bueno, le permitimos entrenar, pero con la condición esa de que consiga su pase, de que vuelva a pertenecer a Cerrito y obviamente que a mí como cuerpo técnico es una ventaja tener un jugador como Diego López que te puede definir un partido en cualquier momento, que tiene una picardía, una velocidad, una habilidad, una técnica tremenda. Creo que
que es de los mejores valores que ha dado Cerrito y para la campaña en los últimos tiempos. Así que para mí, bienvenido sea que pueda volver al club, que pueda tenerlo a disposición en el campeonato que se viene. Es un jugador que cualquier equipo quisiera tener, ¿no? Muy habilidoso, rápido. Tal cual, lo he visto en el Federal con Paraná y la verdad que venía teniendo buenos partidos. Tengo entendido que no terminó en Paraná para volver a jugar en el Federal y por eso estaba con ganas de volver a Cerrito. Y bueno, bienvenido sea que quiera volver con nosotros y que lo podamos tener. Te encontraste con el Pepo Verón en Viale, ¿pudiste charlar con él? Sí, charlamos un rato, la verdad que lo veo bien, veo que tiene buen material ahí en Viale Fútbol Club, hay muchos chicos de 19, 20 años que ya tienen su roce, Viale Fútbol Club viene de salir campeón varias veces seguidas en la sub-20, charlamos de eso porque yo lo enfrenté, yo coordinaba cuando trabajaba en Cañadita. Sub-20 y sub-17, entonces estaba en los partidos cuando Cañadita jugaba un sub-20 contra Viale, entonces le comenté que siempre habían tenido un trabajo hegemónico, que se movían bien, que atacaban muy bien, que eran jugadores con mucha técnica. Ayer se vio, la verdad que hay tres o cuatro jugadores muy interesantes en Viale Fútbol Club y bueno, estuvimos charlando también del tema de regresar a la actividad, que esperamos que sea pronto. Creo que todos coincidimos en eso, que bueno, vemos por ahí las habilitaciones en otros sectores y que nuestro fútbol todavía no esté, es una cuenta pendiente y sobre todo por las ganas de trabajar, ¿no es cierto? Por ahí entrenando uno calma un poco esa sed de trabajar, pero con la competencia obviamente que es distinto y hablábamos un poco de eso, ¿no? De cómo se extraña y cómo se vive sin el domingo de cancha. Creo que estábamos de acuerdo con eso, de que lo extrañamos mucho y que tenemos ganas de que vuelva. Por otro lado, hubo una reunión en los últimos días en la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Quieren volver con el torneo de Paraná Campaña en marzo, al menos es la idea que se tiene. Se va a enviar un proyecto con protocolos a la Secretaría de Deporte de la provincia para que lo analicen. Va a haber una nueva reunión en la Liga con los delegados de los clubes afiliados este miércoles también. ¿Qué novedades hay respecto de eso? ¿Has podido hablar con algún dirigente sobre los temas que se estuvieron abordando? Sí, tuve la oportunidad de charlar con Chapu, que lo vi anoche, que fue un rato lamentoso, y bueno, me dijo exactamente lo que me dijiste vos recién. Hay una reunión nueva con ya clubes que van a presentar proyectos de campeonato, siempre bajo los protocolos necesarios, y bueno, quedamos a expensa y a la expectativa de que nos digan este miércoles. Cuándo más o menos se puede llegar a fijar una fecha estimativa y bueno, esperando buenas noticias, creo que vamos a tener que todos desde nuestro rol ser muy, muy cuidadosos porque la pandemia todavía no terminó, entonces tenemos que cuidarnos entre todos, tenemos que ser responsables, tenemos que tratar de cuidarnos. Ya, no, ya en los entrenamientos como en los partidos, como lo que sea, tratar de hacerlo con la mayor responsabilidad posible y darle las garantías también a la Liga Paraná Campaña para que sea un desarrollo dentro de lo que se pueda normal y que podamos volver a la normalidad en el corto plazo, ¿no es cierto? Acá en Paraná ya la Liga arrancó, pero sin público, por Twitch, o sea, con un montón de cosas que sabemos que por ahí la Liga Paraná Campaña es muy poco probable que se pueda llegar a hacer, más que nada porque la Liga de Paraná Campaña es muy importante público. Entonces, tendríamos que ver la manera, tendríamos que todos colaborar desde nuestro lugar dando garantías y
y ver, bueno, esperando y a la expectativa de a ver cuándo nos dicen que podamos llegar a arrancar. Pero la ves difícil, por lo que recién comentabas. No, no, yo soy positivo Ah, todo sos el positivo. tiempo. La Bien. verdad que creo que se puede jugar. No sé qué fechas manejarán, pero bueno, Se mi hablaba de trabajo marzo. es ¿cómo? Se hablaba de marzo. Ajá, algo así me dijo, creo que principios de marzo, algo así, pero que tenían que ver todavía el sistema de torneo. La verdad que no me había quedado muy claro el tema del sistema de torneo, porque me dijo que iban a hacer muchas zonas por cercanía o algo así. Y bueno, no quise indagar mucho, le dije, bueno, esperemos al miércoles que viene a ver qué dicen y después, bueno, lo veremos. Y como siempre digo, mi trabajo va a ser que cuando digan, bueno, salimos a la cancha, el equipo esté preparado como para estar ahí defendiendo los colores con hombría y con fútbol, que es lo que a todos nos gusta, que aparte de defender la camiseta se juegue bien al fútbol, y ese va a ser mi trabajo, que nos digan febrero, nos digan marzo, nos digan abril, estemos preparados y estemos al 100% para enfrentarnos a cualquier rival. Bien, Pablo, ¿cómo van a seguir las prácticas de acá a fin de año? ¿Se habla de algún otro partido amistoso? ¿Habrá un parate en enero? ¿Qué nos podés contar para lo que resta de este final de año 2020 y para lo que va a comenzar allá por enero del próximo año? Mira, justamente hoy estuvimos charlando con Eduardo Tañi. Cinco prácticas más, si no me equivoco. Cortar para las fiestas y arrancar ni bien se pueda en la primera semana de enero. Creo que cae 4 lunes o miércoles. Arrancar ahí el 4 de enero y dar una continuidad al trabajo que estamos haciendo. Si tenemos una fecha de inicio, bienvenido sea, cosa de poder planificar y ya poder empezar a viajar más seguido y a darle un poco más de normalidad a lo que es el tema de la práctica. Y si no llegamos a tener una fecha de inicio, seguiremos entrenando 3 veces a la semana. Necesitamos practicar con el plantel completo, entonces eso es una de las cosas que vamos a plantear para poder modificarla. Pero la idea es no cortar mucho, ya se cortó demasiado, estuvimos 6 meses sin hacer nada y tanto los chicos como nosotros necesitamos del entrenamiento, necesitamos del día a día, necesitamos explayarnos en un montón de cuestiones que todavía no hemos entrenado o que tenemos que reforzar, cosas que se han trabajado y que tenemos que reforzar porque hace mucho tiempo que no las trabajamos, así que bueno, esperamos que las habilitaciones sigan su curso, que podamos viajar, que podamos hacer fútbol, etcétera, para poder seguir entrenando, seguir dándole la posibilidad a los chicos y que se sigan sumando, porque hay muchos chicos sub-20, sub-17, algunos que otros de primera que todavía no se ha sumado. Entonces la idea es empezar a reclutar a esos chicos que todavía no están entrenando para contar nuevamente con el plantel largo que teníamos antes de que suceda lo de la pandemia y tener la posibilidad de elegir. Con respecto a amistosos, Viale nos prometió que nos iba a devolver la visita, o sea que ese amistoso está pactado. No sabemos si la semana que viene, ellos dejan de entrenar la semana que viene, así que muy difícil que sea la semana que viene, pero si no, para los primeros días de enero seguramente los vamos a estar invitando a que nos devuelvan la visita. Bien, Pablo, entonces con respecto a los entrenamientos y el partido amistoso disputado el pasado día viernes, muy conforme entonces con el plantel para este fin de año, ¿no? Sí, la verdad que desde que llegué al club el plantel ha tenido una respuesta muy positiva. Eso es algo que me ha marcado para bien, porque los chicos siempre están predispuestos y siempre están con ganas de aprender y de entrenar y todo. Y la verdad que eso me deja muy, muy contento, muy conforme.
en cuanto a lo que se viene, ¿no? Saber que si le decimos 3 veces a la semana, los chicos van 3 veces, si le decimos 4, van 4, entonces eso me deja conforme. Y también, obviamente, lo futbolístico. Nosotros ayer nos enfrentamos con un equipo que tiene un ritmo bárbaro, que tiene mucha juventud, y los chicos que estuvieron, que también contamos con 4 o 5 juveniles que estuvieron a la altura, así que también conforme con eso de que los chicos sub-20 hayan podido viajar y hayan podido estar a la altura de un equipo que ha salido campeón 3 veces seguidas del campeonato de sub-20 para la campaña. Eso está bueno, le da madurez, le da roce. Hay un montón de cosas que se aprenden, que se van aprendiendo y que bueno, que a uno como técnico lo van llenando para más adelante poder contar con esos chicos y poder tener un plantel como para pelear ambas categorías, primera y sub-20. Pablo Comas, muchísimas gracias por este tiempo. Te deseamos mucha suerte para lo que viene. Y ojalá pronto, como dijiste hoy, vuelva la actividad, la competencia. Gracias. Bueno, un gran saludo para vos, para Sergio. Esperemos que así sea, que podamos tener una fecha de inicio rápida, así nos volvemos a ver y le podemos dar a la gente de Cerrito una chance de ver al equipo y disfrutar del fútbol y de una jornada de domingo como las que teníamos antes. Esperemos que se vuelva pronto. Un gran saludo para todos ustedes. Un fuerte abrazo. Pablo Comas, técnico de Unión Agrarios, en este primer bloque en Deportes al Toque, hacemos la primera pausa y enseguida venimos. Por una ordenanza municipal, el Consejo Juvenil de la Ciudad propone el cuidado del ambiente con la prohibición del uso de bolsas de polietileno de todo tipo en supermercados, autoservicios y comercios en general para el transporte de productos y mercaderías. Solo podrán entregarse bolsas de papel, cartón o cualquier material reutilizable y de larga duración. Quedan exentos a esta ordenanza las bolsas transparentes para el traslado de alimentos o insumos húmedos, como carnes y panificados. Los comercios que no cumplan serán inspeccionados y sancionados de acuerdo a la normativa. Con participación y compromiso tendremos una mejor calidad de vida y un Cerrito más verde, más verde, más verde. El Rafa de Rafa Grandoli, pinturas, aberturas, muebles para baño, cerámicos, sanitarios, grifería, pegamentos, cañería para agua, gas y cloacas. Lo fino de la construcción está en el Rafa, General Paz y Moreno, teléfono 4897-044. El Rafa. Gimnasio HIIT, sala de musculación, entrenamiento funcional, circuitos intermitentes, personal trainer, entrenamiento para deportistas, entrenamiento infantil y para adultos mayores, a cargo de profesores de educación física. Atención, lunes a viernes de 8 a 11 y de 14 a 22. Gimnasio HIIT, Mitre 441 en Cerrito. La bicicleta no es un juego. Desde pequeños usamos la bicicleta como un juguete, sin entender de adultos que es un vehículo. Es importante que jóvenes y adultos inculquen con el ejemplo y no conduzcan sus bicicletas en contramano. Además de ser una falta a la ley de tránsito, es un riesgo tanto para la vida del conductor como de quienes transitan correctamente por las calles. Sea responsable de su vida y la de sus pares. Todos juntos es mejor, por una ciudad mejor. Cerrito, un lugar para vivir. Seguimos con más entrevistas aquí en Deportes al Toque y en esta oportunidad vamos a dialogar un rato con Agustín Cardoso, que se encuentra compitiendo en la ciudad de Mar del Plata en la Liga Nacional de Voleibol con Paracao. Agustín, un gusto en saludarte. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? La verdad que el gusto es todo mío. Bueno, Agustín, un momento histórico para vos y para todo el plantel, me imagino,
además de participar, debutar en Mar del Plata en el Campeonato Nacional de Voleibol, están teniendo resultados importantísimos. Contanos cómo arrancó el torneo para ustedes, cuáles fueron los rivales, los resultados. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos por los resultados que se nos van dando y también en los sistemas de juego que hemos tenido. En la zona nos tocó Obras, Defensores de Banfield, y Obras, Defensores y Ciudad Volley, que esos fueron los partidos de la zona, y gracias a Dios ya estamos en semifinales, y bueno, nada, eso. Están en semifinales porque clasificaron primero, ganaron tres partidos, y en vez de clasificar a cuartos, al estar primeros avanzaron directamente a semifinales, ¿es así? Claro. A esos resultados que se nos dieron bien, digamos, ya pasamos directamente a la semifinal. Bien, ¿y cómo fue el arribo a Mar del Plata? ¿Con quién se encontraron? ¿Cómo? ¿Cómo fue el arribo a Mar del Plata? ¿Con qué se encontraron? ¿Cómo era el ambiente, la fiesta del vóley allí? Y no, y acá, digamos, es tipo burbuja, digamos, que nosotros vamos del hotel a donde estamos, que hay un gimnasio acá, entrenamos acá en el gimnasio, vamos hacia el estadio cuando tenemos que ir a entrenar o a jugar, digamos, y del estadio al hotel, no podemos salir afuera, a ningún lado, siempre acá hasta dentro del hotel, cuando nos cruzamos con otra gente, con barbijo, con todo, todo sea por la protección del coronavirus, digamos. Cumpliendo, por supuesto, con todos los protocolos. Exactamente, cumpliendo siempre con el protocolo. Bien, ¿cómo está el plantel? Contanos un poco. ¿Cómo están los chicos? Y la verdad que muy bien el plantel, los chicos que vinieron de refuerzos también, muy bien todos, y eso, digamos, andan todos muy bien y estamos esperando para mañana, estamos ansiosos. Este martes van a jugar la semifinal, ¿frente a quién? Exactamente, martes, mañana a las 9 de la noche contra 11 Unidos de acá de Mar del Plata, el equipo ese. ¿Saben algo del otro equipo? Y sí, hay algunos jugadores que ya conocemos porque nos enfrentamos contra ellos en la Liga A2 el año pasado y hay casi los mismos jugadores, así que ahí tenemos un poco de idea de cómo es el juego de ellos. Bien, es increíble el momento que está viviendo Paracao porque llega con algunos lesionados a este certamen y sin embargo ha ganado todos los partidos. Sí, hay chicos lesionados, en eso también me incluyo yo también, porque ando con un dolor abdominal, una distensión hace varias semanas, digamos, que ando complicado ahí. Hay otros chicos que siempre dolor de hombro, algún dolor de tobillo y esas cosas. Así que bueno, eso, nos estamos recuperando acá a full con la kinesióloga del equipo y estamos ahí a full. ¿Ya has podido jugar algunos partidos, algunos minutos? ¿Has tenido en cancha? Sí, entré el primer partido, entré en el doble cambio un ratito. Bueno, después contra Defensores de Banfield, ahí entré más tiempo, gracias a Dios, y pude meter puntos. Y bueno, y contra Ciudad, que entré de titular por uno, también que teníamos inconveniente con otros jugadores, entré de titular. ¿Cómo se puede explicar el buen nivel que está teniendo Paracao? Y para acá, o sea, es hermoso, digamos, hay mucho nivel y es algo impresionante, la intensidad, el juego, la verdad que es todo muy lindo y yo estoy muy contento, digamos, por eso. Es un campeonato con muchísimos planteles, ¿no es cierto? ¿Aproximadamente cuántos? ¿Equipos? Sí. Sí, siete. Y hay equipos de muy buen nivel, digamos, juego, que traen refuerzos también y esas cosas que se arman y hay jugadores muy buenos, digamos. Se aprende mucho, me imagino, ¿no? Sí, se aprende mucho mirando. Yo por ahí que soy el más chico, cada vez que alguno de los más grandes me intenta hablar o me habla, intento escuchar y aprender, también viendo, digamos, y esas cosas, y más allá también jugando. ¿Qué cosas, por ejemplo, has aprendido en estos tiempos y ahora precisamente que estás en Mar del Plata? ¿Cosas que no sabías, que te van a servir para más adelante? Sí, o sea, de todas esas cosas, digamos, que
vas preguntando si tenés alguna duda, son cosas que me sirven, estoy aprendiendo y en un futuro voy a aprender o en un futuro me va a llegar a salir bien, digamos. Son cosas que se van dando que tenés que ir como adquiriendo, digamos, a la hora de jugar. ¿Cuáles son esas cosas? Contanos algunos detalles. Y algunos detalles en bloqueo también, cómo frenar a un jugador, cómo lo medís, en el ataque, qué hacer, qué no hacer, a dónde voy y cómo sacar, a dónde. O sea, todo también va mucho también a las tácticas y la estrategia de cada uno también. Contanos un poco cómo viviste el partido frente a Ciudad de Buenos Aires, que fue muy duro y fue por más de 2 horas el compromiso, que incluso por momentos iban perdiendo. Y la verdad que cuando yo entré primero, de titular, estaba muy feliz, ansioso de esa gana de jugar que tenía. Y bueno, jugué 2 sets que jugamos ahí. Después tuve que salir, digamos, por el tema de la lesión de los abdominales, que ya me costaba mucho para saltar y ya me dijeron que salga. Pero la verdad que sí, fue lindo partido. Gracias a Dios lo pudimos sacar adelante y se nos dieron los resultados. Si hubieran ganado todos los partidos, ¿qué cosas quedan por mejorar para lo que viene, la instancia final? Y la verdad que, o sea, ponernos las pilas, digamos, a jugar. Y nosotros con el equipo, todo el plantel, estamos listos para lo que se nos viene, digamos. Y hay que ponerle el pecho a las balas, dirían algunos, y solamente jugar y hacer lo que sabemos hacer. Hay algunas cosas que me imagino deben corregir, ¿no? Partido a partido. No, sí, claro, hay diferentes cosas que corregimos, que vemos, un montón de cosas también que por ahí vemos también. ¿Es parejo el campeonato? Sí, sí, la verdad, sí, es parejo. Hay equipos que son fuertes, digamos, a la par que nosotros, y a la hora de jugar una guerra, digamos, todo contra todo, full, muy mucho nivel. Bien, ¿y cómo está el ambiente fuera de lo del vóley, digamos? ¿Cómo está viviendo este momento histórico el plantel allí en Mar del Plata? ¿Comen todos juntos? ¿Cómo se está manejando en cuanto a eso? No, la verdad que muy bien fuera de la cancha, el grupo es muy unido, vamos todos juntos a desayunar, todos juntos al gimnasio, todos juntos al almuerzo, todos juntos a la merienda, ya sea cuando vamos a entrenar al estadio también, en los momentos que por ahí tenemos libre, nos juntamos, charlamos, cosas así, digamos, y siempre estando juntos, digamos. En el colectivo, ponerle, se forman grupos y charlamos, escuchamos música, todas esas cosas que forman al grupo, digamos. Se potencia, ¿no? Exactamente. ¿Y recorren un poco ahí, Mar del Plata? ¿Qué tal está? ¿Está lindo? Y sí, acá la verdad que está hermoso y a la playa y al mar la hemos cruzado, pero solamente ponerle adentro del colectivo, porque ya como te dije, por el tema del protocolo no nos podemos bajar y esas cosas, así que de arriba nomás. ¿Ya conocías el mar? Pero sí. Sí, sí, ya lo conocía yo de antes. Bien, bueno, ¿qué significa para vos, como cerritense, participar de este torneo tan importante y a tan corta edad? Y la verdad que yo estoy muy contento, muy feliz. Por ahí nunca esperaba haber llegado a este nivel. Gracias a Dios tuve la oportunidad, la estoy teniendo. Y también esto es gracias al club, a todas las personas del club de Cerrito que tuvieron conmigo ahí ayudándome, y también por ahí quería agradecerle al Club de Cerrito, Club Unión Agrarios, por todo lo que me dieron en todos estos años que yo empecé a jugar al vóley, y bueno, quería agradecerles a ellos también, ahí a todos las personas del vóley del club. Uh-huh. ¿Y te comunicas todos los días con tus viejos? Me imagino la felicidad que deben tener. Sí, con mi familia estoy hablando ahí constantemente. A veces por ahí metemos una videollamada o algo, y también hablo mucho con mis amigos también. Vas a estar en Mar del Plata junto a todo el plantel hasta el día viernes, ¿no? Ajá, viernes, sí, creo que sí. Quedan varios días por delante, pero lo primordial es el partido de semifinal este martes
¿Recordame la hora? 21 horas. Perfecto. ¿Y el rival? Sí, queda esperar nomás para mañana, estar tranquilo para la semifinal y jugar y hacer lo que podemos para llegar a la final. Perfecto. ¿El rival, recordame? El rival es Once Unidos, de acá de Mar del Plata. Así que nada fácil será enfrentar a los locales, ¿eh? Habrá que jugar y hacer lo que se debe. Agustín Cardoso, te deseamos desde Cerrito muchísima suerte para lo que será este partido de semifinales. Sigan como hasta entonces ganando todos los compromisos. Mucha fuerza para todo el plantel y desde ya te agradecemos mucho por esta entrevista. Bueno, la verdad que les quiero decir muchas gracias a ustedes también por comunicarse conmigo y gracias nuevamente. Un abrazo grande. Le mando un abrazo grande a ustedes también. Agustín Cardoso, directamente desde Mar del Plata, donde está compitiendo en el Campeonato Nacional de Voleibol. Este martes estarán jugando la semifinal. Ha estado aquí en Deportes al Toque. Una pausa y ya venimos. Helados, solo en Yo Heladerías. Más de 50 sabores, variedad en postres y tortas heladas. Escocés, suizo, alfajores, tacitas, palitos, bombón de agua y de crema. Bebidas. Estamos en San Martín 45, frente a Plaza Las Colonias. Consulte precios, importantes descuentos para fiestas. Yo Heladería, más de 50 sabores para disfrutar todo el año. Yo Heladerías, sponsor oficial de Unión Agrarios, el más grande y el más campeón de Paraná Campaña. Farmacia y perfumería Surutusa, herboristería, ortopedia, bisutería. Farmacia Surutusa, entrega a domicilio. Estamos en calle San Martín, a pasitos de calle Córdoba. Nuestro teléfono 4890-125 o al celular 155-187-444. Seguimos en Deportes al Toque, vamos a charlar un rato ahora con Claudio Chapu Seimandi, porque días pasados hubo una importante reunión en la Liga de Fútbol de Paraná Campaña con los delegados de los clubes afiliados. Próximamente habrá otra, hay novedades en cuanto a la vuelta del fútbol, todavía no está nada definido, pero ya se ha avanzado en algunos temas que tienen que ver justamente con el fútbol de Paraná Campaña. ¿Cómo te va, Claudio? Guillermo, ¿cómo te va? Todo bien. Bueno, contanos, ¿qué se estuvo dialogando, charlando con los distintos delegados de los clubes, con el Consejo Directivo de la Liga? Mirá, fue una reunión más que nada como para darle alguna actividad al Consejo Directivo y al grupo de delegados y ver qué se puede ir trabajando con tiempo para el 2021. También se atendieron un par de notas que habían llegado de un par de clubes y que tendrán resolución la próxima semana, pero bueno, por lo menos ya pudimos ir avanzando y dando el primer paso para un torneo en el 2021. ¿Con qué característica? Aún no se sabe. Hay mucha incertidumbre sobre qué es lo que se va a poder hacer o no a partir de 2021, pero bueno, por lo menos ir diagramando algo y tener algo listo y preparado para que también los clubes puedan con tiempo podamos empezar a prepararnos y a entrenar. ¿Qué decían esas notas? Hay dos notas, hay dos notas. Una es de Diego Maradona, de la Asociación Diego Maradona, solicitando incorporarse al torneo mayor a partir del 2021, pero solo con las categorías sub-17 y sub-20, no aún con primera división. Quiere Diego Maradona sumarse, como se sumó en su momento al fútbol infantil, y en determinada cantidad de años ir sumándose al resto de las categorías. Y bueno, ahora es como que tendría para sumarse a su 17 y primera división, y bueno, hizo su petición para el viernes que viene, para el miércoles que viene, el miércoles 16, hay que llevar una respuesta de cada institución sobre
cuál es la postura de cada institución sobre ese pedido de Diego Maradona. No afectaría a aquel que vaya a jugar con Diego Maradona un fin de semana, que en primera división quedaría libre. Pero bueno, hay que ser muy claros en al momento de permitirle o no a Diego Maradona en realizar este tipo de cosas, en que es pura y exclusivamente para esa institución. Porque hay que evitar futuros problemas de alguna institución que pueda decir, bueno, yo este año puedo entrar, pero no con su 20, no con primera, no con su 17, y eso no está permitido. ¿Se habla de una fecha estimativa para la vuelta del fútbol? Sí, hay una fecha estimativa que allá por los primeros días de marzo del 2021. Todavía no hay nada claro, porque primero y principal, hasta que AFA o Consejo Federal no diga que vuelve el público a la cancha, para una campaña no va a arrancar. Es muy, muy difícil y te diría imposible jugar sin público, aunque sea con una cantidad reducida de público, pero es muy, muy complicado para muchas instituciones. ¿Ni siquiera con el 50% de la gente? Con el 50% yo te diría que sí. A ver, la capacidad de la mayoría de los clubes de Paraná Campaña está por encima de las 500 personas. Entonces, hablar de 200, 250 personas es un número que no encontrás en todas las canchas todos los fines de semana. Y los clubes estaban trabajando de esa forma. Así que, por lo tanto, yo te diría que si al fútbol de Paraná Campaña se lo logra dejar volver con 150, 200 personas, en estadios, te diría, con poco espacio, como puede ser Piedra Blanca, como puede ser Alcaraz, que son canchas que tienen un poco menos de espacio en la totalidad, o Juventud Unida, yo digo que sí, se puede volver. Unión Agrarios, Viale, María Grande, Bobril, tienen mucho más espacio, pueden volver con más gente, si se pone un porcentaje, digamos, de gente. Si no, habrá que poner un límite de cantidad de gente y vender las entradas el día antes o la mañana antes. Alguna alternativa hay que hacer. El fútbol de Paraná Campaña no puede estar parado un año más. Pero bueno, en reunión de consejo esta semana se determinó que sin público, no. Por mayoría se determinó que sin público, no. Entonces, veremos qué paso toma de Federación Entrerriana de Fútbol, el Consejo Federal, de acá a los primeros días de marzo. La Federación Entrerriana ha tomado alguna iniciativa hacia el Consejo, así que bueno, por ahí, como para que nuestro tipo de fútbol, que no es profesional, pueda tener algo de público, más allá que profesionalmente no lo tenga. ¿Cómo está la situación de los clubes? Me imagino que no ha sido para nada fácil este año, a diferencia de Unión Agrarios, que dentro de todo se la puede ir rebuscando con algunas cuestiones para poder mantenerse con el tema gastos, algunos costos que tienen que cubrir. Sí, a ver, hay muchos clubes que les vino bien porque no gastaron en fútbol y están invirtiendo con lo que están recaudando con el bingo interclube. Caso Piedras Blancas, caso Alcaraz, hay muchos clubes, Juventud Unida, cosa que se celebra, que puedan ellos ir avanzando en sus clubes y ir generando estructura. Unión Agrario se ha mantenido en cuanto al fútbol, que es lo que a nosotros nos compete. Está bien, hemos intentado volver con fútbol infantil, sabíamos que iba a ser complicado porque sin competencia, al no haber un incentivo que vayan a entrenar, por ahí es complicado. Lo mismo fútbol mayor, esto no es pura y exclusivamente fútbol infantil, el fútbol mayor también, no es que van una cantidad de chicos hoy a entrenar. Pero bueno, por ahora hemos estado bien. El socio, por lo que sé, a nivel club ha colaborado en un porcentaje importante y de esa forma el club ha seguido manteniéndose. Se han ido algunos, igualmente. Se han ido algunos. Era una cuestión lógica, ¿no? Era una cuestión lógica. Veremos el 2021 qué depara y cómo se puede encarar, pero se han ido algunos, sí. Algo así como 100.000 pesos mensuales son los que le ingresan a la subcomisión de fútbol por el bingo. Sí, es variable según la cantidad de bingo que esté vendiendo, pero es una suma interesante que está ingresando a través del bingo interclube. Y es lo que estamos, todavía no se ha visto porque hemos estado comprando materiales, pero vamos a empezar con toda la remodelación de los vestuarios, que ya tienen 42 años. ¿Sí? Toda esa zona se construyó para el 88 y la verdad ya necesita una remodelación y un mantenimiento general. Así que ya hemos hecho la compra de materiales para eso. Más allá de que tenemos un subsidio en marcha que es de clubes en obra, que no ha salido, pero que entró, sabemos que entró ahora,
y esperamos en el 2021 poder recibir eso y poder invertir en otra cosa. Para el año que viene habrá obras importantes entonces en la institución. Va a haber obra importante que van a arrancar ahora en diciembre, uh-huh. Que es la remodelación, y se va a remodelar todo lo que es vestuario local y agrandar, uh-huh. Y hacer un cambio. Bueno, tenemos el túnel que lo tiramos, hay que hacer arreglos en tribuna, hay varias cosas para ir cargando en el estadio, que como no hubo fútbol y no hubo mucha actividad, por ahí lo que es la madera de las tribunas se ha venido un poco abajo, son cuestiones que hay que ir arreglándolas. Permanentemente. ¿Y la cancha? La cancha, como lo habíamos hablado alguna vez, hasta febrero o marzo yo les dije que no iba a verse impecable. Y está así, está bien, escurre muy bien, el trabajo que se logró es bueno, pero hay sectores donde hoy, muriendo el pasto de invierno que había, está sin pasto. Así que si se juega el nocturno, que lo veremos a partir de diciembre o de enero, va a haber sectores que no van a estar bien. Pero bueno, era algo lógico que podía pasar, un riesgo que sabíamos que había que correr, y esperemos para a partir del año que viene que esté mucho mejor. ¿Qué es lo que se puede adelantar para ir sabiendo un poco con el tema torneo nocturno? ¿Qué nos podés contar? Mirá, el torneo nocturno se va a hacer. ¿A partir de cuándo se está definiendo? Recordar que el 19 hay asamblea, sí. Entonces iniciar un torneo en medio de una asamblea que es cambio de autoridades es muy complicado. Veremos para de luego de esa asamblea, va a haber cosas más, cuestiones más claras para eso. Tema fútbol infantil, ¿va a haber una reunión en los próximos días? Tenemos pendiente una reunión con el cuerpo técnico para evaluar todo lo que va a pasar a partir del 2021, ya dejar todo diseñado. Seguramente todo el grupo de colaboradores de fútbol infantil, más su comisión, va a trabajar en eso. Nos iremos a reunir esta semana seguramente para poder charlar, lo mismo que con fútbol mayor. Fútbol mayor más o menos ya está diagramado cómo va a seguir, que va a seguir con actividad esporádica de acá hasta el inicio del torneo, seguramente con una intensificación después del 15 o el 20 de enero, pero va a seguir trabajando seguramente. Fútbol infantil puede cortar, ajá, seguramente este 19 y retomar en enero. ¿Sí? Charlando con Pablo Coma nos decía que no va a haber un parate importante. Ya no, el 3 o 4 de enero se vuelve con todo. Exacto, la idea es que ellos trabajen, vayan teniendo entrenamiento esporádico, vayan encontrándose. Y seguramente si logramos confirmar un torneo para los primeros días de marzo, generalmente el profe pide 45, 50 días antes, 7 u 8 semanas, pide para de entrenamiento a full. Así que eso será 15 o 20 de enero para arrancar. Y bueno, también será reunión esta semana de fútbol infantil, y ahí veremos también qué tipo de torneo se propone y qué se puede llegar a hacer. Todo se va dando día a día, ¿eh? Puede haber. A ver, hay muchísima incertidumbre. Exacto, claro. Hay mucha incertidumbre y no se puede programar nada con anticipación. O sea, un mes es mucho, prácticamente. Me preguntaban en nocturno, ¿y programar en nocturno hoy? Sí. Que te lo habilitan pero sin público. Y tenés que evaluar entonces cobrar una inscripción sin público, claro, para pagar todos los gastos, que es una inscripción elevada, y si después te dejan entrar público. Es toda una cuestión. Sí, sí. Falta poco tiempo, pero a su vez sería como una eternidad. Es una eternidad, esto es día a día, y bueno, lo que sí, de parte de Unión Agrarios, creemos que el 2021 un torneo tiene que tener. La competencia tiene que estar. Si me decís dónde, fútbol infantil tiene que estar. El chico tiene que seguir en actividad. Pero necesita la competencia. A ver, la competencia no es para generar competencia en sí, es para que el chico progrese, es parte del progreso, es parte de la formación. Poder verse con otros compares que son diferentes a los que juega y entrena todos los días, es parte de la formación. Y bueno, es horrible. Fuimos a jugar a un amistoso con fútbol mayor. Y los chiquitos me preguntaban cuándo pueden jugar en el caso de ellos. Ellos también quieren la competencia porque les gusta salir, les gusta jugar contra otros equipos. Y bueno, todas esas cosas hay que ir analizándolas y viéndolas. ¿Cómo ves el cuerpo técnico, los jugadores? ¿Viste el amistoso en cancha de Viale? Estuve en Viale, era sin público, pero bueno, como nos movimos en vehículo, estuve. Bien. Muchos jugadores. Te diría que el 99% de los que estaban eran jugadores del club, gente de Paraná, de lo que eran contratados, digamos, estaba Solo Rodríguez, el arquero, uh-huh. Pero bien, plantel, a ver,
el plantel que jugó este amistoso era una mezcla de sub-20 con primera división, entonces no hay mucho para evaluar, pero sí sacar algunas conclusiones interesantes sobre el trabajo que está haciendo Pablo y Edu Otaño. Bien, lo vi muy bien porque Viales jugó con dos equipos totalmente diferentes los primeros 40 minutos de los segundos, chicos jóvenes con mucha energía, y Cerrito estuvo a la altura. Por ahí vi publicados que les decía ustedes recién 2-2, para mí el resultado fue 2-1, salvo que yo ya estaba en otro estadio. Gol de Ángel Benítez en el empate en los primeros 40 y gol de Rodrigo Seimandi en los segundos 40, así que bien, lo vi bien y con muchas ganas. Por ahí algunas lesiones que la estamos evaluando. Juani, la otra rodilla, no la que se había lastimado en su momento, así que igualmente ahí está pasando por un buen momento porque se recibió Juan. Se recibió Juan y justo se había recibido, una lástima, una tristeza por él, pero bueno, tiene que hacerse ver el médico, hacerse estudio esta semana y ver qué es lo que tiene. Baltasar Godoy también, la rodilla, es en el caso de Baltasar la misma rodilla que habíamos operado en su momento. Leo Richard con una carga muscular, que es lógica después de tanto parate, pero no, nada. Nada por ahora grave, veremos lo de Juan y que es lo que más nos preocupa, porque Juan es una pieza importante. Sin duda. Te encontraste con Verón, ahora del otro lado. Encontramos con Omar Enrique, ahí está, trabajando con mucha juventud, me decía en Viale, bien, y apostando para el 2021, también con la incertidumbre de qué va a pasar y que claro. Sí, estuvimos charlando largo y tendido con Omar. Bueno, ahora se está programando un bingo extraordinario, ¿no? Para los próximos días. Sí, en realidad la noticia que tenemos con respecto a eso es que a partir del 2021 y seguramente entre el 29 y el 31 de diciembre vamos a hacer un bingo, pero a partir del 2021 y este de ahora ya será solo en nuestra localidad o bingo organizado pura y exclusivamente por la Subcomisión de Fútbol del Club Unión Agrario Cerrito. Este bingo interclube en el que veníamos participando ya no lo seguiremos solo. ¿Cuál es la idea? Y la idea es que los premios queden acá. Que podamos distribuir esta cantidad de cartones que se estaban vendiendo, sumarles alguno más de alguna localidad vecina, Brugo, Cortiembre, La Aldea, y poder volcar en la zona todos estos premios. Que serán similares, pueden ser un poquito inferiores para no levantar el costo del cartón. Lo estamos analizando y lo vamos a alargar definitivamente la semana que viene, esta semana que está viniendo, así que ahí largaremos el bingo con todas las indicaciones, pero a partir del 2021 Unión Agrario va a tener su propio bingo, semana a semana, con un costo, pensamos dejarlo los 100 pesos como venía, para no elevarlo y mantener premio, o bajarlos un poquito por una cuestión de que va a ser solo en nuestra localidad, ya no va a ser un bingo donde se van a vender muchísimos cartones. ¿Cuántos cartones se estaban vendiendo los fines de semana? Aproximadamente. Entre 500 y 800. Un promedio de 700 cartones se venden en la localidad y manteniendo esa cantidad nos animamos a salir solo. Me imagino si lo podemos subir va a ser mejor porque va a ser mayor la cantidad de premios. Seguramente va a ser. Sí, montón, sí, ¿no? Dios quiera y que podamos darle participación a otras subcomisiones para que todas puedan generar. La verdad, esa es la idea en sí, que todos podamos, a partir de este bingo que organiza la subcomisión de fútbol, mantenerlo en tiempo y sea una fuente de recursos genuina para la institución. Me imagino lo difícil que habrá sido para ustedes recaudar fondos este año, ¿no? En una temporada totalmente atípica. Imposible, hicimos un par de eventos de venta de pollo, que era lo más sencillo para no juntar tanta gente trabajando y disminuir riesgo. La venta es mucho más rápido el día que la van a retirar. Pensamos muchas veces en hacer nuestro clásico asado con cuero, que si se sacan la cuenta, en el 2020 no hicimos ninguno. Cuando hacíamos 6, 7 asados con cuero por año, no pudimos. La verdad se complicó, pero esperemos en el 2021 poder trabajar de manera un poco más normal, digamos. O cambiar, si hay que cambiar, se cambiará la forma de trabajar y buscar otra fuente de recursos. Bueno, entonces con mucha expectativa para este final de año y para el próximo, que ya comenzará con todo. Y con muchísimas novedades seguramente. Seguramente con muchas novedades, esperemos que sea un 2021 diferente a este 2020. Esperemos que mejor, no lo quise decir, pero esperemos que mejor. Difícil que sea peor igual. Sí, claro. Uno nunca sabe, pero sí. Bueno, esperemos que sea diferente a este 2020, que podamos tener fútbol, que lo que
que nos gusta, que llegue que la vacuna rápido. Que la institución siga creciendo, claro, y se prepare para el 2022, ya tenemos el centenario de la institución, así que en este 2021 hay que trabajar mucho en la institución. Claudio, muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos. Claudio Seimandi, hacemos una pausa y ya venimos. A partir del 1 de marzo, Cerrito será libre de bolsas plásticas. Por una ordenanza municipal, el Consejo Juvenil de la Ciudad propone el cuidado del ambiente con la prohibición del uso de bolsas de polietileno de todo tipo en supermercados, autoservicios y comercios en general para el transporte de productos y mercaderías. Solo podrán entregarse bolsas de papel, cartón o cualquier material reutilizable y de larga duración. Quedan exentos a esta ordenanza las bolsas transparentes para el traslado de alimentos o insumos húmedos, como carnes y panificados. Los comercios que no cumplan serán inspeccionados y sancionados de acuerdo a la normativa. Con participación y compromiso tendremos una mejor calidad de vida y un Cerrito más verde, más verde, más verde. La bicicleta no es un juego. Desde pequeños usamos la bicicleta como un juguete, sin entender de adultos que es un vehículo. Es importante que jóvenes y adultos inculquen con el ejemplo y no conduzcan sus bicicletas en contramano. Además de ser una falta a la ley de tránsito, es un riesgo tanto para la vida del conductor como de quienes transitan correctamente por las calles. Sea responsable de su vida y la de sus pares. Todos juntos es mejor, por una ciudad mejor. Cerrito, un lugar para vivir. Helados, helados, solo en Yo Heladerías. Más de 50 sabores, variedad en postres y tortas heladas. Escocés, suizo, alfajores, tacitas, palitos, bombón de agua y de crema. Bebidas, estamos en San Martín 45, frente a Plaza Las Colonias. Consulte precios, importantes descuentos para fiestas. Yo Heladería, más de 50 sabores para disfrutar todo el año. Yo Heladerías, sponsor oficial de Unión Agrarios, el más grande y el más campeón de Paraná Campaña. Farmacia y perfumería Surutusa. Herboristería, ortopedia, bisutería. Farmacia Surutusa, entrega a domicilio. Estamos en calle San Martín, a pasitos de calle Córdoba. Nuestro teléfono 4890-125 o al celular 155-187-444. Seguimos con más información, les contamos que el fin de semana van a estar compitiendo Edgar Cardoso y Ramiro Bonzi en Feliciano, con los karting. Estarán viajando entonces el fin de semana representando a Cerrito. El 19 y 20 de diciembre vuelve el campeonato Racing Karts, categorías 110 escuela, 150 promocional, 150 A y B STD, 150 libre y 150 seniors. Primera fecha de 4 que habrá. La primera será justamente el 19 y 20 de diciembre, el fin de semana, sábado y domingo, donde estarán participando, como dijimos, los cerritenses Edgar Cardoso y Ramiro Bonzi. Y después quedarán 3 fechas más para enero y febrero del año 2021. Esta primera fecha será diurna y las 3 restantes serán fechas nocturnas, según lo que nos estaban anticipando previamente Edgar Cardoso a través de mensajes. Mucha suerte entonces para los chicos. Nos quedamos con estas imágenes palpitando lo que será justamente el fin de semana, la primera fecha del campeonato Racing Karts en la ciudad de Feliciano. Mucha suerte entonces para Edgar Cardoso y Ramiro Bonzi.
Vamos a compartir ahora la palabra de Andrés Catelani, entrenador de hockey del Club Unión Agrario Cerrito. Actualidad de esta disciplina, se han jugado algunos partidos amistosos, están teniendo un buen cierre de año, a pesar de no tener competencia, ya están entrenando hace varios días y gracias a Dios al menos han podido tener, como dijimos, algunos compromisos amistosos. Escuchamos la palabra de Andrés. Bueno, ¿cómo estamos hoy con el hockey, teniendo en cuenta que ya estamos cerrando el año, un año de arduo trabajo, difícil y complejo, ¿no? Hola Sergio, ¿cómo te va? Sí, la verdad que bueno, cerrando un año típico, la verdad que bueno, es por ahí impensado estar cerrándolo porque bueno, no tuvimos competencia a lo largo del año, pero bueno, es lo que nos tocó a nosotros, les tocó a todos, así que bueno, con la mejor predisposición, sabemos que esto es igual para todos, así que cerrándolo con algunos partidos amistosos que todavía nos quedan, y bueno, esperando que llegue el próximo año y ojalá que sea mucho mejor, ¿no? ¿Cómo fueron estos primeros amistosos de la pasada semana? Bueno, la verdad que muy bien, viajamos a Paraná, por ahí no podemos hacer amistoso acá en el predio por el tema de los sanitarios, los baños que no tenemos y por ahí invitar a equipos a venir acá, por ahí no se puede, más que nada por esto de los sanitarios. Así que bueno, todos los amistosos que organizamos fueron en Paraná, y la verdad que muy bien, por ahí lo que hablábamos con los entrenadores y bueno, los padres que estuvieron ese día que nos llevaron, que se nota muchísimo la diferencia ya de las chicas por estar entrenando en una cancha ya hace 4 o 5 meses, así que bueno, muy, muy contento por ese lado porque la verdad que la cancha va a empezar a dar sus resultados, sus frutos. ¿Se ve eso en la cancha, en el rodaje de la jugadora? Sí, la verdad que sí, por ahí una de las mayores dificultades que teníamos que era el trabajo que hacíamos, lo hacíamos todo en espacios reducidos cuando entrenábamos en el playón o en el salón y hoy tenemos el espacio real de juego y eso hace que las chicas lo puedan asimilar mucho mejor y que lo puedan llevar a un partido como lo hicieron el otro día. Además del espacio reducido que hablabas vos, la velocidad de la bocha es distinta. Totalmente, la velocidad de la bocha es distinta. Por ahí cuando íbamos al granito era impresionante lo rápido que se jugaba por hacer un piso de esa característica. Era muy rápido el juego y hoy por ahí es otra cosa. Esta cancha es un poco más lenta que esa. Por ahí hay algunos desniveles en las canchas. Pero bueno, la verdad que las chicas se han adaptado muy bien, por suerte, a la alfombra. Lo esperábamos que así sea. Y sin dudas que en este primer partido ya se pudo ver. ¿Qué categoría me decías fueron este fin de semana pasado? Viajamos con sub-14 y sub-16 a jugar contra CAE. Y bueno, ahora el miércoles estamos viajando a Talleres. El miércoles estamos viajando a Tilcara, el jueves a Talleres y el viernes para cerrar a Paracao, así que tenemos una semana bastante cargadita de amistosos. Cargadita que hace bien poder jugar. Sí, la verdad que sí, por ahí uno le veía las caras a las chicas después de un año, creo que el último partido del año pasado fue hace un año, volver a jugar, a sentir esa sensación, la verdad que la veíamos muy contentas a todas, así que bueno, obviamente que felices de cerrar de esta forma el año que no fue tan bueno. ¿Cómo se trabaja con el equipo técnico? La verdad que muy bien, venimos trabajando ya hace 2 años con este grupo de trabajo y la verdad que bueno, cada vez pensamos que mejor, por ahí teníamos mucho desafío para este año y bueno, por esto no se pudo desarrollar, pero por ahí con muchas ganas del próximo año ya encarar esos proyectos que teníamos y seguir creciendo. Por ahí el objetivo de todos, de nosotros, en conjunto con subcomisiones, es que el hockey siga creciendo, que cada vez esté mejor y por ahí si estamos todos unidos, tanto subcomisión como los entrenadores y las jugadoras, obviamente, que son la parte más importante, sin duda que se va a lograr en muy pocos años. Cerritos va a tener su nombre, si bien por ahí ya lo empezamos a tener, en 2 o 3 años va a sonar bastante fuerte nuestro nombre seguramente. Eso te iba a decir, se ha logrado rápidamente instalar el nombre de Unión Agrarios en la asociación, ¿no? Sí, la verdad que sí, que por ahí con las dificultades que teníamos, con lo que hablábamos de no tener el espacio real para poder entrenar, la verdad que nos hicimos un lugar, sobre todo en las categorías juveniles, que enfrentar a Cerrito era algo difícil por ahí para todos los clubes. Y bueno, el objetivo ahora es eso mismo, llevarlo a la primera división, que la primera división empiece a tener su nombre, que empiece a ir a jugar y se lo respete al club y sepan que estamos trabajando para lo mejor, ¿no? ¿Cómo será el desarrollo de esa primera?
Y bueno, ya la estábamos diagramando ahora los días lunes que veníamos a entrenar con algunas jugadoras juveniles, otras jugadoras mayores. Va a ser un mix de estas jugadoras. Y bueno, la verdad que lo esperamos o lo preparamos de la mejor forma y con muchas ganas. Ahora, de hecho, el miércoles contra Tilcara vamos a jugar con la primera. Va a ser el primer partido oficial que va a tener. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Sin lugar a dudas que se paga el derecho de piso. Digo, porque ni una de ellas tiene escuela, por ejemplo, o la mayoría no va a tener escuela. Sí, la verdad que sí, que por ahí va, obviamente que nos va a costar bastante al principio sobre todo, pero por ello considero que nos va a costar con los mejores clubes, 3-4 clubes. Uh-huh. Después creo que por ahí con el trabajo, con el proceso que se hizo en juveniles, uh-huh, estas chicas llegan muy preparadas para eso, para poder afrontar una primera y ese mix de juveniles, uh-huh, que son muchas, y algunas jugadoras de las chicas que están en reserva que van a pasar a jugar en primera, sin duda creo que va a ser bastante fuerte y de entrada vamos a empezar muy bien. Obviamente que por ahí, como hablamos con la jugadora, ¿no?, al principio con los equipos más poderosos, los 3-4 equipos primero, nos va a costar, va a ser obvio, pero creo que después del quinto lugar para abajo, digamos, creo que vamos a estar bastante parejos y eso es a lo que apuntamos. Andrés, en un momento tu gran deseo era la cancha, hoy está. A partir de ahora, ¿cuál es tu otro deseo? Y bueno, sin dudas que seguir creciendo y este paso de la primera división, empezar a representar al club con una primera división, que siempre obviamente es el torneo más importante de todas las categorías, es un paso gigante. Otra también, llegar a la localía, que algún día tengamos un partido acá de local, que la gente pueda venir a vernos, sería otro de los pasos más importantes que le va a hacer muy bien sobre todo al club. Están escribiendo una historia grande del club. Sí, la verdad que sí, que empezamos de muy abajo, por ahí con este grupo de subcomisión que hoy nos sigue. Empezamos de muy abajo, sin tener nada, sí, de tener las jugadoras contadas para las categorías. Solamente empezamos con dos o tres categorías compitiendo y cada vez de a poco, por ahí, con un poco de ambición, fuimos creciendo todos los años. El objetivo era un poco más y obviamente preparando a las chicas para que puedan llegar a formar esta división. Y bueno, por suerte ese proceso cada vez está más cerca, si bien cuando llegue nos va a faltar. Pero bueno, por ahí yo soy muy optimista que en los próximos 3 años Cerrito sin duda va a tener un nombre en el hockey, sobre todo en primera división. No pierdas optimismo, porque ese optimismo le hizo llegar a grandes objetivos y seguramente le va a dejar otro objetivo más en el camino, seguramente buenos e importantes. Bueno, siempre ha sido de buena elección usted, eligió bien por el camino de la cancha, eligió bien por el camino del hockey. Bueno, sí, sin duda, por ahí no es un trabajo de uno solo, sino que hay mucha gente atrás, subcomisión, bueno, que casi iniciamos juntos cuando yo comencé en el club, ellos estaban también, o ellos fueron los que me acercaron y hoy están y siguen trabajando. La verdad que por ahí pensamos que es una cadena, esto sin una parte del eslabón, por ahí sería muy difícil. Tanto jugadoras, cuerpo técnico como subcomisión son fundamentales los tres, y si las tres partes por ahí están alineadas, no hay dudas de que todo va a ir muy bien y seguramente vamos a andar muy bien en los próximos años. Gracias, Andrés, por tu tiempo. Gracias a vos. Por una ordenanza municipal, el Consejo Juvenil de la Ciudad propone el cuidado del ambiente con la prohibición del uso de bolsas de polietileno de todo tipo en supermercados, autoservicios y comercios en general para el transporte de productos y mercaderías. Solo podrán entregarse bolsas de papel, cartón o cualquier material reutilizable y de larga duración. Quedan exentos a esta ordenanza las bolsas transparentes para el traslado de alimentos o insumos húmedos, como carnes y panificados. Los comercios que no cumplan serán inspeccionados y sancionados de acuerdo a la normativa. Con participación y compromiso tendremos una mejor calidad de vida y un Cerrito más verde, más verde, más verde. Llegamos al final de un nuevo programa de Deportes al Toque. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Será hasta la semana que viene.